natación, voleibol y tenis de mesa tendrán sus fases interregionales en los primeros días de mayo y llegan con grandes expectativas dentro del calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles. Ya vienen las etapas interregionales en el mes de mayo. Iniciamos el 7 de mayo, si Dios lo permite, aquí en la piscina del Polideportivo de Pérez Celedón, es la etapa interregional de natación. Eso sería únicamente colegial de masculino y femenino, donde vienen representantes de la dirección de Coto y de la dirección grande de Terra, más la nuestra acá de Pérez Celedón. Los duelos entre la regional de Pérez Celedón, Terra y la de Coto en voleibol prometen ser de 5 estrellas. El jueves 9 tenemos el evento de voleibol de sala, tanto femenino como masculino, en el Liceo UNESCO. Ya tenemos confirmada la participación del CTP de OSA por la zona de grande de Terraba, el Liceo Zabalito y el Humberto Meloni por la zona de Coto, que son de la zona de San Vito Cotobruz, y el Liceo UNESCO clasificado tanto en masculino como femenino. Creo que va a ser un evento lindísimo, va a ser un evento grande. El Liceo UNESCO siempre se esfuerza y se esmera por hacer de sus eventos un evento que sea acorde a lo que queremos en Juegos Estudiantiles y que los chicos y chicas que van a participar de verdad que se lleven una grata experiencia. Un calendario que sigue emocionante y con competencias todas las semanas. Y cerraríamos una etapa más interregional el viernes, viernes 10 específicamente, con lo que tiene que ver la regional de tenis de mesa, que va a ser acá en el Polideportivo, también en el gimnasio del Polideportivo de Pérez Celedón. Igualmente, con la visita a las interregionales de Grande de Terra y de Coto. Juegos Estudiantiles siguen su marcha en este 2024.